Bienvenidos al Portón de las Marmotas. Muchísimas gracias por venir con tu perro, por venir con tu mascota. Qué lindo que es estar en el estudio con este olor a mierda, con el olor a bosta que dejan los animales. Me encanta. Ay, mira lo que es este perrito. ¿Cómo la gente puede ser tan mala y no querer a los animales? Porque una gente que no quiere un animal es mala. ¿Viste? No, mira lo que es este canarito. Si me da ganas de mirar, no, me lo morfo. Qué cosquita. Bueno, por suerte estamos hoy nuevamente aquí en el Portal de los Marmotas. Va a venir a estar con nosotros el veterinario, el doctor, que siempre nos alegra, Cutuli de Cutini. Gracias por estar con nosotros, Cutuli de Cutini. No, por favor. Y ya mismo vamos a nuestro auspiciante aquí en el Portal de los Marmotas. No reniegue más. Levante los oretes de su mascota con el maravilloso Soret Master. Basta de andar con la escoba y la palita. Soret Master levanta los orongos en forma automática. Es fácil, es higiénico, es cómodo, es un placer. Tony, cuéntanos sobre tu Soret Master. Tú sabes que había luchado con los orongos de mi perro durante años. Mi vida era un verdadero calvario, pues no hallaba la manera de recoger sus gigantescos oretes. ¡Es increíble! Así es, Elizabeth. Lo intenté con guantes, con bolsas de supermarket. Hasta intenté quitar los orongos con mi aspiradora, pero era imposible. Mi casa era un verdadero jardín de oretes. Pero ahora tienes tu Soret Master. Así es, fíjate qué sencillo. Ahora puedo levantar los orongos de mi perro de manera inmediata y es muy divertido. Por eso hoy puedo decir gracias, Soret Master. Este es el maravilloso Soret Master. Llame ahora a los teléfonos en pantalla y junto al fantástico Soret Master le enviaremos de regalo un video de Carla Ritrovato tomando cerveza. Tenga ya su Soret Master y dígale adiós a los sorongos de su perro. Qué lindo los mensajes que nos han llegado ya rapidito cuando empieza el programa, pero ya le vamos a dar paso al doctor, al veterinario Cutuli de Cutuni. Escuchaba, no, por favor, gracias. Qué lindo lo que nos trajiste, ¿qué es este bebito? Sí, es muy lindo, esta es una especie nueva, es una mezcla entre cotorra y tiene algo también de animalito, porque los animales qué ahora divino. Ya no son, dice, ay, quiero aquel, quiero, hay una cotorra con una cotorra. No, la cotorra puede estar perfectamente con un mono y así, y salen engendros. Gracias a Dios que hicimos el genético. Prácticamente ahora ustedes han avanzado. Sí, estamos avanzando muchísimo, es una, la verdad. ¿Es una cotorra genética? Es una cotorra genética. Tony, prefiero que hables con tu voz. Sí. Ya estoy aquí. Quería saber con qué se alimenta su cotorra. La cotorra se alimenta ahora, tampoco es que la cotorra la tenés que alimentar con algo en especial. Le gusta mucho la salchicha, que es raro que la cotorra le guste la salchicha. Rarísimo. Es muy raro. Podemos hablar, el otro día quedó pendiente acá en el estudio de este programa, no en el Portal de los Marmotas, sino en el programa que abarca todo, sí, en Tarde Negra. Si los animales pueden ser petebulímicos, ¿me puede contestar esa pregunta, doctor? ¿O es quizá un poquito fuerte? Es fuerte, pero la puedo contestar, porque ya no hay cosas fuertes que no se puedan contestar y es una cosa hablada con un nivel, con una cultura, entonces se puede hablar de... Sí, el animal en general intenta, no hay que fomentarle al animal poniéndose por ejemplo, dulce de leche en los miembros o hacer... Pero no, yo estoy hablando de la petebulimia de animal con animal, no la petebulimia del animal con uno, que bueno, porque eso es natural. Hay una diferencia de el ser humano domina, siempre es dominante, ¿no? Porque algún ser humano piensa más que un animal, algunos, ¿no? Algunos, tal cual. Pero entre animales, sí, es muy vista ahora. En un momento uno decía, deja de chupar al otro, porque se chupan entre ellos, se huelen. Y es una manera de reconocerse, ¿no? Pero puede haber, por ejemplo, la cotorra sobera. La cotorra petebulímica, sí, existe, sí, sí. Por ejemplo, en un perro, la cotorra, ¿le puede petebulimiar al perro? Sí, 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 cómo no. Lo que pasa es que al perro le molesta porque la cotorra lo muerde. Él le picotea y le hace cosas desagradables. Tiene que ser un perro muy zafado. Vamos a unos auspicios. Inmobiliaria Canina Dualde y Asociados. No, Dualde y Asociados, alquiler y venta de las mejores cuchas. Con trapo o sin trapo, cuchas a estrenar. Dualde y Asociados, la inmobiliaria canina. ¿A su perro? Téngalo corto. Use cadena Sado Dog. Sado Dog, la cadena que hace wow. Acripemi, Asociación de Criadores de Perros Mineteros, advierte: no se deje engañar por falsos perros mineteros. Recuerde, solo Acripemi
garantiza un perrito minetero de categoría y calidad. Acripemi, 30 años criando perritos mineteros para la alta sociedad. Acripemi creo que nos trae los primeros mensajes, pero antes de los mensajes vamos al concurso que tenemos hoy. Hoy jugamos a adivinar a qué animal se parece Ari Paluch. Llama al 45 35 76 25 y participa de este fabuloso concurso. Y la persona que responda correctamente se va a ganar un día entero con Ari Paluch para él y tres acompañantes. Llama al 45 35 76 25 y gana. No reniegue más. Levante los oretes de su mascota con el maravilloso Sword Master. Basta de andar con la escoba y la palita. Sword Master levanta los orongos en forma automática. Es fácil, es higiénico, es cómodo, es un placer. Tony, cuéntanos sobre tu Sword Master. Tú sabes, Elizabeth, mi perro dejaba muchísimos oretes en el jardín de mi casa y mis vecinos siempre se quejaban. Un verdadero problema, Tony. Así es, ellos terminaron echándome del vecindario y mi vida se convirtió en un verdadero calvario. Me mudé con mi perro y nos fuimos a vivir a un apartamento muy pequeño. Ah, y tu perro lo llenaba de sorongos, por supuesto. Así es, tú sabes, aquello era un desagradable cagadero. Mi vida era imposible. Por donde fuera encontraba aquellos tremendos soretes. Y ya estaba a punto de botarme de aquel apartamento también, Elisa. Pero ahora tienes tu Sored Master. Claro que sí. Con Sored Master levantar los sorongos de mi perro es un verdadero juego de niños. Ahora vivo en un ambiente limpio y agradable. Y todo gracias a Sored Master. Este es el maravilloso Sored Master. Llame ahora a los teléfonos en pantalla. Y junto al fantástico Sored Master le enviaremos de regalo un video de Carla Ritrovato tomando cerveza sobre su tabla de surf. Tenga ya su Sword Master y dígale adiós a los sorongos de su perro.